Estamos en el interior de un santuario de la civilización madre. Un templo donde se halla la figura de un mamut o de alguna especie de elefante extinta. Por lo tanto, no se trata de ningún espeleotema de origen natural, sino del arte incomprendido de la civilización madre. Porque como ya dije en otra publicación anterior, existen dos tipos de espeleotemas: espeleotemas de origen cultural y espeleotemas de origen natural. Los espeleotemas de origen cultural debemos de dotar de significado porque forman parte del arte incomprendido de la civilización madre. Obras con un significado cultural que la ciencia de la arqueología ha confundido por formaciones naturales. Y en esta imagen podemos observar otra figura de mamut con la cabeza orientada a la derecha. Y esta figura fue encastrada en la pared, lo que quiere decir que tanto la figura del mamut como la pared, como toda Montserrat, es obra de la misma civilización, la civilización madre, una civilización fantasma porque no forma parte del paradigma admitido. Ese es el interior del templo del mamut, porque en el interior se halla un ortostato que representa una escultura zoomorfa y se trata de la representación figurativa de un mamut con la cabeza orientada a la derecha. Como todos sabéis, el mamut es un mamífero extinto que desapareció de la península ibérica y de Europa entre el décimo y el cuarto milenio antes de Cristo aproximadamente. ¿Y qué simboliza el mamut? Yo interpreto en este caso que el mamut simboliza el pilar cósmico que soporta la bóveda celeste, el eje a partir del cual se ordenan los tres mundos. Sobre la espalda descansan los bloques que cierran la cubierta superior, y estos bloques representan la bóveda celeste, el límite del cielo. El nivel medio es la tierra, el mundo asignado a la humanidad, donde vivimos aquí todos, y el nivel inferior es el inframundo, porque este templo tiene un nivel inferior. Si colocamos la brújula frente al mamut, señala el norte magnético, por lo tanto, su posición espacial coincide con los cuatro puntos cardinales. El eje polar vertical y el eje horizontal sintetizan los cuatro extremos del mundo. Y esta orientación específica determina un punto fijo que simbólicamente representa el centro del mundo. Y por esta razón, siempre digo que todas estas construcciones fueron erigidas bajo el actual orden cósmico, la estrella polar como centro del universo. Y otro magnífico templo que no forma parte de ninguna publicación arqueológica, por lo mismo de siempre. Los arqueólogos han considerado y siguen considerando que todo lo que existe en Montserrat es obra de la casualidad de la naturaleza. Este es el arte monumental de la civilización madre, y precisamente el nombre actual de esta aguja se denomina el alafán, el elefante, porque representa un mamut o elefante. Así de claro y por nada más. Otro aspecto es que la ciencia del momento siga pensando que se trata de simples rocas erosionadas. No somos la primera civilización en modificar la superficie terrestre a gran escala, sino los últimos y los peores constructores de toda la historia de la humanidad. Quiero dejar claro que estas obras no fueron talladas sobre la roca,
Pensar esto es un error porque es imposible tallar a mano toda Montserrat. Por lo que se trata de una tecnología tan elevada como desconocida. Y esto lo digo porque he visto varias publicaciones donde se dice que estas obras fueron talladas. Así que, por favor, si copiáis, por lo menos copiad bien. La herencia de la religión de la civilización madre aún permanece en Asia. Los elefantes en Asia simbolizan una divinidad, Ganesha. Es uno de los dioses más adorados del panteón hinduista, una deidad con cabeza de elefante. Y esta deidad con cabeza de elefante es reverenciada como patrón de las artes y de las ciencias. Por esta razón en Asia existen muchos templos donde aparecen figuras de elefantes. Porque todas las religiones son herederas de esta primera religión, la religión de la civilización madre. Los mamuts se alimentaban principalmente de hierba, arbustos y hojas. Y este tipo de vegetación no crece en un clima polar. Esto es un falso mito de la ciencia de la arqueología y de la ciencia de la geología, porque este tipo de vegetación obedece a un ambiente atlántico subtropical como mínimo. Los mamuts no vivían sobre el hielo, eso es imposible. Sobre los bloques de hielo no crece la hierba. Tened en cuenta que estos animales podían llegar a pesar más de 12 toneladas y, como mínimo, necesitaban comer media tonelada de hierba cada día. El frío, el hielo, aparecía de golpe y por esta razón aparecen congelados en Siberia. Los mamuts murieron en cuestión de segundos, muy rápido. Y toda esta hecatombe aconteció en un espacio temporal que sincroniza con el gran cataclismo del final del Pleistoceno y el inicio de la época actual, el Holoceno, dentro del llamado periodo cuaternario. Y es aquí donde todo empieza. Cuando aparece la civilización madre, la madre de todas las civilizaciones, Listen.